Muy buenos días. Hoy estamos acá en la ciudad de Bariloche, más precisamente en el refugio Berghof. Miren con qué vista abro el video hoy. Allá al fondo se ve la ciudad de Bariloche. Y acá estamos con mi amigo Kishibu, me voy a poner, que estaba acá pobrecito solito porque todavía no está abierto el refugio, así que está esperando que lo vengan a acariciar un rato, ¿no? Pero bueno, así que hoy me vine acá, cerquita del Cerro Otto. La idea es hacer una caminata, pasar por el Cerro Otto e ir hasta la Piedra de Habsburgo, que está para el otro lado, para poder ver el lago Gutiérrez y toda aquella parte de Bariloche. Así que bueno, los invito a que me acompañen a hacer todo este recorrido acá por la montaña con unos paisajes maravillosos. Bien, acá vamos dejando el refugio Berghof y ya vamos a empezar la caminata. Primero vamos a empezar bordeando el Cerro Otto y después nos vamos a meter en el bosque a seguir el sendero hasta la Piedra de Habsburgo. Así que bueno, acá arrancamos tranquilos. Ya hice toda la subida en auto hasta acá, que está cerquita. La idea después es ir bajando y terminando ya en el centro de Bariloche. Acá está la entrada del refugio Berghof. Te metes unos 100 metros y ahí llegas a ese refugio con esa vista maravillosa. Pero ahora vamos dejando esto y ya nos vamos caminando. Así vamos acercándonos al cerro Otto, a la confitería que está ahí arriba, a la punta. Y la vamos a pasar por el costado y ya dimos la caminata. Pero todo camino de auto ahora es tranquilo unos metros. No sé si llegaremos un kilómetro más o menos por acá y ya después vamos al bosquecito. No, miren la vista maravillosa y soñada que tenemos desde acá. Se abren los árboles y se ve todo, la inmensidad del lago Nahuel Huapi, toda la zona. Se alcanza a ver el lago Victoria, se alcanza a ver el bosque de Arrayanes por allá al fondo. Y acá está, allá a la derecha, el centro de la ciudad de Bariloche. ¡Qué hermosura, qué hermosura! Acá delante tuyo es. Y allá está la confitería del Cerro Otto, que ahora la vamos a pasar por el costadito. No, pero miren, disfrútenlo. Bueno, vamos dejando esta vista maravillosa. Ahí bajé un poquito a esa piedrita a hacer unas fotos de esta inmensidad increíble. Y vamos a ir caminando a la confitería del Cerro Otto. Creo que aquello de allá es el circuito chico. Está Puerto Pañuelo, todo por ahí. Qué lindo. Es como tener un mapa ahí enfrente tuyo donde ves todos los lugares más conocidos de Bariloche. Acá estamos llegando al complejo del Cerro Otto, que es ese restaurante de arriba. Es un restaurante giratorio que tiene esa vista increíble a todo lo que estábamos viendo en el lago Nahuel Huapi. Se puede subir en teleférico. Ahora vamos a ver las cabinas. Y bueno, podés entrar y podés tomar algo arriba mientras vas girando y vas disfrutando de la vista 360. Yo vine caminando y no voy a entrar porque si no tengo que pagar la entrada. Así que me voy a pasar por el costado y después voy a ir a rumbo a la Piedra de Habsburgo. Bueno, ahí pasamos. Hay como una cabinita con una barrera. Le avisás que vas a la Piedra de Habsburgo y te deja pasar. Podés caminar por acá, no hay problema. Y si no hay un camino, el sendero se desvía por el costado y no venís hasta acá, pero yo quería disfrutar de esta vista.
después voy a venir por el otro lado. Pero miren, el teleférico viene por acá. Ahora no hay gente porque es temprano. Son las 9 y media de la mañana. Pero en un rato seguramente va a empezar a tener movimiento. Acá el camino pegando la vuelta alrededor de la montaña, mira que acercamos la cumbre del Cerro Otto. Y ahí creo que es el Cerro Catedral, porque se ve todas las pistas de esquí, todas las máquinas allá, con una confitería allá arriba. Entonces se ve toda la parte del circuito chico. Qué lugarcito, ¿eh? Qué hermoso. Esa de nieve atrás de la parte de atrás del complejo, y ahí empieza el sendero desde acá arriba, así que ahí nos desviamos y ya empezamos a meternos en el bosque para ir hasta la piedra de Habsburgo. Tenemos una pequeña subidita desde que salimos del Cerro Otto. Bueno, me parece acá nos vamos a ir despidiendo de esta vista y ya nos vamos a ir para el otro lado de la montaña. Tranquilo, en un molinete se puede pasar sin problemas, y ahí continuamos ya hasta la piedra. Ya nos debe faltar poquito. Allá vamos a ir a Habsburgo, queda muy poquito. Hay parte del sendero que está muy bien marcado. Hay otros que son senderitos chiquititos. Yo me desvié en un momento y volví porque tenía el GPS, pero si bien está bastante marcado, hay que tener cuidado para no desviarte. Aparte de una pista de esquí nórdico cerca, y hay caminos que te invitan a ir cómodo, como este. Pero no era, cuando me di cuenta estaba bajando, estaba yendo para otro lado. Así que hay que tener cuidado. Tener un poquito de atención. Acá alcanzamos a ver la piedra de Habsburgo, aquella de allá. Empinadita, ¿eh? No parecía tan empinadita en los videos. Igual ahí hay un senderito para ir subiendo. Hay que subir hasta allá arriba. Así que vamos a ver la vista para aquel lado. Ahí se alcanza a ver el lago Gutiérrez. Acá está la subidita, el último esfuerzo para llegar a la piedra
y ver para el otro lado. Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Qué puedo decir? Miren lo que es esto. El lago Gutiérrez. Allá va la ruta 40, que seguramente es la que va al Bolsón. Un lugar más increíble que el otro, ¿eh? Soñado, ¿eh? Siempre descubrís un lugar increíble en la Patagonia. Vine temprano, así que tengo todo el mirador para mí, para disfrutarlo. Por suerte no hay viento, hay anunciamientos fuertes, pero por ahora está muy lindo. Qué hermosura. 4 kilómetros 800 desde el refugio Berghof hasta acá. No hubo mucho ascenso, bastante tranquilo, hubo una pequeña subida, pero enseguida llegamos. Y bueno, a disfrutarlo, llegar hasta acá y disfrutar esta naturaleza increíble. Bueno, ahí vamos dejando otra maravillosa vista de la Piedra de Asburgo y ya vamos volviendo. La verdad que está bastante bueno porque tiene barandas por todos lados y es bastante seguro. Te puede dar un poquito de vértigo, pero nada, tenés para agarrarte todo. Podés subir todo por ahí. Está bueno, está bueno. Bueno, ahí atrás dejamos la piedra, una vista increíble. Ya vamos volviendo primero hasta la confitería del Cerro Otto y después vamos a ir bajando todo por el camino, hasta la ciudad de Bariloche. La idea es llegar al centro cívico, hacer toda la bajadita. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de acá de la naturaleza y de estas vistas que tenemos en el camino. Voy caminando por el bosque, voy atento porque el chico que me trajo hasta el refugio Berghof me dijo que era época de brama, estamos en marzo, que es cuando se reproducen los ciervos, así que es la época donde hay muchos ciervos y ahora que venía temprano que por ahí si estaba atento podía ver, y si no los voy a ver cerca, pero si prestas atención por ahí están metidos entre el bosque, así que bueno, estoy tratando de ver a alguno, a ver si puedo filmar alguno, pero por ahora no tengo suerte. Bueno, este árbol que cuando fui, lo quise pasar por arriba, no lo pasé, pasé por acá al costado. Se puede pasar tranquilamente por ahí abajo. No sé, di toda la vuelta y ahora probé y pasé re bien. Y acá dejamos atrás aquella parte de la montaña,
Volvimos con esta vista. Hay un poquito menos viento que ahora mañana. Y acá ya estamos volviendo. Ahí está la confitería. Nosotros venimos por la izquierda. Y ahora vamos a bordearla por acá al costado y ya enganchar el camino que empieza a bajar. Bueno, miren, para allá está el centro de Bariloche. Entonces, la parte de las barrias detrás de la ciudad. Bueno, y acá llegamos al estacionamiento de la confitería del Cerro Otto. Acá está todos los autos, hoy mucho más de cuando yo vine. Desde acá ya se puede hacer el trekking. O sea, vos podés venir en auto hasta acá y de acá ir hasta allá. Serán 7 kilómetros de vuelta, más o menos, un poco menos. Así que se puede hacer más sencillo. Yo lo hice desde el refugio, un poquito más, le agregué un kilómetro más. Y ahora sí voy a ir caminando hasta la ciudad de Bariloche. Así que tendré una horita más de caminata, pero yo hasta acá llevo casi 8 kilómetros caminando. Así que me voy a caminar un ratito más hasta llegar a la ciudad. Acá estamos pasando el refugio Berghof, que fue donde iniciamos la caminata para allá adentro. Adiós refugio, adiós gatito Kishibu. Y bueno, seguimos. Desde acá y de vuelta fueron 9 kilómetros. Y me tardé 2 horas y media más o menos en hacer todo ese recorrido que hasta ahora. Está justo enfrente de la pista de esquí nórdico. Seguimos bajando. Lo bueno de este recorrido es que me ahorré toda la subida. Ahora es todo bajada hasta la ciudad de Bariloche. Pero qué lindo hacerlo caminando, ¿eh? Porque en auto lo haces enseguida. Pero así, caminando y disfrutás todo. Piedras Blancas, que es un lugar donde hay muchos parques aventura, como tirar de portugalesa, caminar ahí por los árboles, tiene un montón de actividades. Hay varios parques, está muy lindo. Y esto es la última parada que hay, ya para volver a Bariloche. Ahora vamos a caminar por el bosque. Se levantó bastante viento, bueno, por eso estamos en reparo, pero bueno, nos quedan 2 o 3 kilómetros para llegar a la ciudad. Acá me venimos bajando por el camino desde el Cerro Otto, que está allá. Allá a lo lejos se ve la confitería, bajamos un montón. Y acá hay un senderito. Me iba a seguir bajando por el camino, pero es mucho más largo por allá. Se puede bajar por acá. Y se acorta bastante. Así que vamos a meternos un poquito por el bosquecito. Encontrando algunos miradores increíbles mientras vamos llegando a la ciudad. Nos queda poquito ya. Ya voy 12 kilómetros y medio, así que un par de kilómetros ya entro a la ciudad y después camino creo que es un par de kilómetros hasta el centro.
pero acá estamos en el medio del bosque. Que está en el camino de los pioneros. De acá empieza el ascenso del acceso al Cerro Otto en el auto, o sea, de la ruta que está acá al costado. Empieza todo el acceso en autos de arriba y muchas veces los trekking se empiezan desde este punto. Así que hasta acá fueron 13 kilómetros, un poquito más, de todo el recorrido que hicimos. Pero bueno, yo voy a seguir hasta el centro cívico. Ahora voy a caminar un poquito por la ciudad y ya nos vemos en el centro cívico para terminar todo el recorrido. Muy bien, y acá llegamos al centro cívico de la ciudad de Bariloche. Terminamos el trekking en el medio de la ciudad. Acá el monumento, la municipalidad, todos los edificios emblemáticos de cara a la Normandía. Ahora casi lo estamos tocando, antes lo veíamos de allá arriba. Un trekking maravilloso, unos paisajes increíbles. Es muy tranquilo, muy sencillo, se puede hacer muy bien. Tardé menos de 4 horas, 3 horas 50 y fueron 15 kilómetros. Pero bueno, la parte más larga es desde arriba del Cerro Otto hasta acá caminando, pero es todo bajada, así que se hace bastante agradable. Así que bueno, un paseo que lo recomiendo muchísimo. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, nos veremos la próxima aventura.